chicas, conmigo. Ustedes saben que yo estoy viviendo cada día intensamente de este otoño antes que venga este crudo y intenso largo invierno. Y como la mayoría de ustedes ya sabe, si eres nueva viendo por primera vez este canal, este video, te sugiero que te suscribas para que no te pierdas ni un solo video de esta serie de otoño que yo estoy haciendo y en la cual estoy incluyendo videos de decoración, videos de manualidades, videos de estilos de vida, moda y todo lo que a mí me apasiona en esta hermosa época. Como en este caso, este es uno de los videos que yo más me he disfrutado porque tengo mi bebida favorita del momento en la que estoy casi mente ya adicta a ella. Es súper deliciosa y fácil de hacer, así es que voy a compartir con ustedes esta bebida favorita mía de otoño y también cómo decoré mi puerta del frente. En otro video les enseñé un adorno de puerta que coloqué en una de mis habitaciones, pero este me encanta, es realmente mi estilo porque es, miren, fácil, rápido, económico y queda súper lindo. Es un arreglo muy particular porque les puedo decir, señores, que casi todo lo que pasa por aquí, por el frente de la casa, se queda así mirando. Así que si quieres poner a tus vecinos celosos, te recomiendo que hagas este arreglo para tu puerta. Pero antes, chicas, tengo que decirle que gracias por su apoyo. Veo que cada día más crecemos un poquito. Me encanta saber que yo las inspiro a muchas de ustedes y que desde las Islas Canarias que me ven, México y mis paisanas también dominicanas, entre tantos bellos países, para ver que ustedes reciben con agrado lo que hago y que las inspiro en hacer manualidades o en hacer recetas que comparto aquí, como ustedes saben, con mucho cariño. Así es que tenía que decir esto antes de pasar al video. El video de la decoración de la puerta es sumamente fácil y si ya hiciste tu decoración de la puerta de tu casa, esto queda muy lindo en las habitaciones. Un ejemplo como en el espaldar de tu cama. Si eres joven, si estás en el cole o en la uni, quieres decorar tu cuarto con algo fácil, económico, esta es la mejor idea. Y también le puedes agregar unas que otras lucecitas y se ven súper bonitos. Así es que vamos a ver el video y luego seguimos hablando. Voy a utilizar nuez moscada, canela, jengibre, azúcar morena y malagueta. Esta es la versión casera del famoso pumpkin spice o las especias de calabaza que se usan tanto en estos tipos de café. Así es que ya les di mis ingredientes, es así tan fácil, así que lo voy a colocar en un frasquito para moverlo todo, que se mezcle bien y así tener mi propio pumpkin spice. Este es el mismo que puedes encontrar en cualquier súper. Y ahora el protagonista, café. El cual muelo en casa y debe ser un café bien oscurito, bien fuerte para este tipo de bebidas. Delicioso. Seguro que te llegó el olorcito a café. Ahora le voy a preparar la base para esta deliciosa bebida de otoño. Y es simplemente colocando a fuego mediano una sartén a la cual le voy a echar más o menos una cucharada de puré de calabaza y una cucharada de ya la mezcla que les enseñé, que es el famoso pumpkin spice y que son las especias que definen esta época de otoño. Lo muevo todo para convertirlo en una pequeña pasta, a la cual ahora le voy a colocar una cucharada de azúcar morena, para luego colocarle
una taza de leche. A veces le coloco una taza y un poquito más, dependiendo de la jarra de café que vaya a prepararme. Sin dejar que hierva, sigo moviendo la mezcla porque solo quiero que se mezcle, nada más. Mi cafecito casi listo. Esto no es más que el famoso latte, que es en español simplemente café con leche y que, como estamos en otoño, es la bebida favorita de esos momentos, a la cual se le agrega el toque de calabaza. Migajitas de galletitas y listo. Ahora sí estoy lista para enseñarle esta manualidad con mi cafecito en mano. Les cuento que me fui al patio de mi casa y si no tienes árboles en tu patio, vete al patio más cercano y consigues una pequeña ramita. Mídela el ancho de tu puerta donde quieres colocar este adorno. Voy a usar cordón de yute y una guirnalda de hojitas de plástico, o también, esta es otra opción, con hojas de foamy que las venden ya cortadas en las tiendas, y como ya les he comentado, están ahora en la mayoría de las tiendas en un 60 y un 70% de descuento. Así es que simplemente a todo lo largo de tu ramita vas a hacer algunos nuditos para colocar las líneas de los cordones al largo que desees. Este es un arreglo que no tiene para nada parámetros, no hay reglas, hazlo a tu gusto y simplemente vas con tu pistolita de goma caliente a colocar las hojitas a todo lo largo de los cordoncitos, haciendo como una pequeña cascada de hoja cayendo del árbol. En algunos casos, si ve que el cordón no quedó bien ajustado, le puedes colocar un puntito de goma caliente. Al igual también que lo decoré con las mismas ya conos de pino que trae la guirnalda. Ahora solo falta colocarle unas pequeñas ramitas que van a hacer la doble función de, aparte de decorar finalmente mi arreglo para mi puerta, también van a ser especie como de ajustadores y van a mantener en posición vertical los cordoncitos de yute. Aunque me gusta así, como que sean libres y que vuelen con el viento. Así parece que están cayendo las hojitas del árbol.
qué galletita utilicé en este video es esta de la marca Biscoff. Si la ven por ahí en cualquier súper, no duden en comprarla. Es mi nueva obsesión con el café en estos momentos. Así es que si por aquí pasas de casualidad y eres nueva, no te vayas sin suscribirte. Y a todas mis chicas que ya están suscritas, compartan este video. Espero que te haya pasado un momento agradable y te haya dejado algo productivo en el día de hoy. Así que un besito de nuevo, un abrazo y nos vemos muy pronto en otro video. Mientras tanto, disfruten el cafecito. Acuérdense de mí cuando lo estén preparando. ¡Chao, chao!